Hello, muy buenas a todos, aquí Toluz, en otro episodio de Minecraft 1.9 Supervivencia. Bueno, pues me he venido aquí a la casita de antes porque he estado farmeando mucha tierra, necesito mucha tierra, así que he estado farmeándola. Y me he dado cuenta que la pala, aun teniendo irrompibilidad 3, dura poquísimo. Así que me he subido a ver qué encantamientos tenía para meterle y la verdad es que no hay mucho jaleo que meterle. Pero he pensado en meterle toque de seda. Que tenía unas cuantas por aquí. Tres, me parece, ¿no? Aquí, mira, toque de seda. Vale. Así que vamos a meterle toque de seda y vamos a convertir esta pala tan estupenda. Con toque de seda. Y así podemos cogernos directamente la tierra con césped. Bueno, vamos a comer algo y vamos a transformar esta pala de hierro en pala de diamante. Yo creo que esto ya lo he hecho alguna vez, pero por si acaso lo vamos a volver a hacer. Vale, lo primero es cogernos esto que tenemos aquí. Lo segundo es cogernos todo esto y todo esto. Entonces lo tenemos aquí. Ponemos esto aquí, como lo siguiente va a ser hierro. A ver, vamos a necesitar roca, ¿no? Me parece. Sí, vamos a necesitar roca. Vale. Pues vamos a poner esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y con esto nos hacemos la de hierro. Vamos a cambiar la de hierro aquí, esto aquí. Y así nos hacemos la de oro. Y con esto la de diamante. Ah, voy a tener que hacerme primero la de... Vale, esperar. Espera, que me tengo que hacer también una de oro. Puedo estar de hierro, sí, me tengo que hacer una de oro. Así que pasamos esto aquí y nos hacemos la de hierro. Y con la de hierro nos hacemos la de oro. Y ahora yo creo que sí. Vale. Bueno, ya de paso me llevo unos cuantos diamantes para tener un poquito de oro y un poquito de hierro. Vale, esto lo dejamos y ya pongo esta aquí, pongo la pala. Se me hará de oro, muy bien. Y si yo lo hago así, se me hará de diamante. Ok, Mackey. Vale, esto lo dejamos aquí. Y esto me lo voy a llevar para tener más cosillas. Vale, esto vamos a dejarlo. Ahora esta. Vale. Vamos a dormir y nos vamos a donde el castillo y vamos a empezar a hacer la estructura. Los cimientos de la casa. Me he cambiado el waypoint de montaña-nieve. Ahora ya salgo arriba. Me he hecho esto para identificar dónde salimos y que no haya ningún tipo de problema. Vale. Ah, bueno, y me he hecho esta casita para ir guardando. Para ir guardando las cosas. No tiene ningún misterio, la verdad es que. Bueno, vamos a hacernos. Mientras farmeamos y tal. Para que vaya creciendo el trigo. A ver, sigan esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Joder, qué despropósito hacer una cesta de diamante. La de hierro. Aunque vayamos sobrados, no hay que derrochar. Vale, a ver, está aquí. Vale. Vale, vamos a guardar el diamante. No sé que nos maten o lo que sea, Dios no lo quiera. Pero por si las moscas. Vale. El agua, la tierra y unas cuantas. ¿No tengo semillas? No tengo semillas, semillas. Aquí. Vale. Voy a necesitar mechero. Porque aquí las huertas se van a congelar y va a haber que ponerle fuego. Vale. Vamos a hacer una cosa. Ya que tenemos aquí dos vacas. Vamos a ir apareando vacas que se reproduzcan.
Bueno, ¿dónde hacemos la huerta? Yo creo que aquí, ¿no? Yo creo que la huerta la vamos a hacer aquí. Bueno, palita, lo primero. Pues toda la velocidad del trueno. Vale. Vamos a poner. No lo hemos cogido, ¿no? Bueno, vamos a ver si con un poquito de suerte no se nos congela. Vale, vamos a poner aquí una de tierra. Y aquí el agua. Entonces ponemos. Espérate, ahora poner. 1, 2 y 3. Así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Y por todos lados. Vale. Vale. Bueno, pues la huerta va a consistir. Pero si yo me cojo ahora con esto que tiene lo de seda, a ver. Sigo cogiendo bolas de nieve, que es lo que ya teníamos siempre, ¿no? Vale. Pi, 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 pi. ¡Mira! Las cogemos ya verdes, qué bueno, tío. Qué bueno. Bueno, vamos a poner estas. Vale, vamos a poner aquí un poquito más, para no caernos. Gallina. Quitarse. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale, de booty. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está acá. Tenemos 6 por aquí. 6 por aquí. Vale, comprendo. Vale. Y vamos a tener. Aquí, aquí y aquí. Vamos a ir poniendo unas cuantas. Vale. Y aquí tenemos a tener dos. Y aquí vamos a tener. A poner otras 10. Vale. ¡Muévete, hombre! Ahí, vale. Vale. Pues ya está. Esto sigue siendo poco. Vamos a hacerlo incluso más grande. Para que haya más espacio. Vale. Bueno, pues esto ya está. Esto ya está. Vamos a poner aquí unas lucecitas. Vale, que crezca por la noche también. Bueno, esta teoría no sé si funciona, pero siempre lo hago. Iluminación 24 horas. Cool. Ahí va. Esto lo soluciono yo con un mechero y una piedra al Nether. Pues mira, quería poner. Me he traído también aquí, antes que he estado en casa, piedra del Nether, porque me gusta mucho el efecto. La verdad es que está chulísima la textura. Y digo, oye, pues me la llevo por si tengo que decorar algo. Ay, no tengo pedernal. Para hacerme un mechero. Qué liada, padre. Bueno, me voy a hacer unos teletransportes rápidos.
Vale. Se me está ocurriendo que le vamos a poner un poquito de fuego. Y como el fuego calienta, y con un poco de suerte, evitamos que se nos congele. Montañas, teletransportar. Ya estamos aquí otra vez. Como que no quiere la cosa. Vamos a ver que el mechero está guapis. La verdad que el mechero mola. La texturilla esta que me he puesto mola. Esto necesita un MC patch para moverlo. Vale. Y el hielo que está en caída no se congela, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Y así, como está en caída, no se congelará, ¿no? Me parece. Vale, me voy a haber escogido unos lirios y tal, pero bueno, de momento, digo, esto funciona. Vale, pues ya tenemos eso. Vamos a dejarnos de rodeos y vamos a empezar a ponernos con cosas serias, porque al final gastamos otro episodio en hacer nada. Vale, a ver, ¿qué necesitamos aquí? Vamos a dejar todo lo que necesitamos. Esto no se necesita. No, 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 no. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. El agua en principio tampoco. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Vale, vamos a cogernos esto. Vamos a cogernos esto. Y vamos a empezar a hacer el castillo. ¿No tenemos más? ¿Más arena? No, no tenemos más arena. No tenemos más arena. Voy a coger estos bloques aquí, estos bloques aquí. Esto ya es roto, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que con cuatro tendremos. Vale. Pues. Esto más o menos va a ir por aquí. Más o menos va a ir por aquí. Así que todo esto hay que rellenarlo. Vale. Más o menos. Vamos a ver. Ti, 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 unos 32 o por ahí por lo menos. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a hacer una superficie enorme. Pero enorme. Vale, vamos a dormir para que no nos vengan creeper. Y bueno, la construcción la pasaré a cámara rápida, pues haga un poquito menos pesado y el vídeo dure menos, sobre todo. Y antes de seguir, vamos a buscar un poco de tierra. Así que, ¿cuál es el sitio más cómodo y más facilón para buscar tierra? Yo creo que es de ahí abajo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, yo creo que con esto nos defendemos. Madre mía, nunca farmeado así tan rápido. Vale, vamos a hacernos algo para subir rápidamente. Ya, en episodios venideros, pues nos haremos una. Mire, no se congela. Qué bueno. Vale, pues dicho esto, pasamos otra vez a cámara rápida y seguimos poniendo por aquí suelo.
Bueno, ya tenemos por aquí una explanada bastante, bastante, bastante grande. ¿Cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sigue siendo poco. Así que nada, vamos a poner cámara rápida y seguimos edificando. Bueno, nos hemos quedado sin los stacks de arena, necesitamos bastante más tierra, así que nada, nos bajamos y a por más tierra. Qué bueno que esto no se congela, ¿eh? Jejeje. Vale. Las que te tardamos menos con unas cuantas dinamitas, ¿eh? Pero bueno. Vale. Esta pala va a hacer un túnel, no tiene precio. Bueno, yo creo que con esto tenemos, pero vamos a coger de sobra, pues yo que sé, para no tener que bajar una tercera vez, ¿no? Pero vamos, yo creo que con esto deberíamos tener sí o sí. 1, 2, 3, 4, está. Vamos a hacer un poquito más, vamos a coger un poquito más, ya que estamos aquí. Bueno, si con este ya no nos llega, pues no sé. Yo creo que sí. Vale. Bueno. Vamos que nos vamos. Me parece que se está haciendo de noche, ¿no? Vamos a dormir. Luego vamos a poner la cámara rápida y volvemos a edificar lo que haga falta. Vale. Vale, pues tenemos aquí una explanada bastante, bastante, bastante decente. Vale. Vamos a hacer un poquito más por aquí. Tell me why. Shouldn't let you go, 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 go. Because I love you so, 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 so. That's why I'm here tonight. So put your hands up high. Shouldn't let it flow, 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 flow. I'm popping up, it's here, yo, oh, oh.
Vale, yo creo que lo tenemos más o menos. Nos falta este poquito de aquí. Vale, pues esto ya es una explanada decente para poder empezar a hacer castillos y demás. Yo no sé si se me antoja pequeña, fíjate, pero bueno, esto de aquí en un momento dado se puede quitar. No me gustaría, no me gustaría, porque tenía ahí un arbolito muy bonito y tal, pero se puede quitar. Vale, pues vamos a empezar. A ver cuánto tiene esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Hacer una fila más, que sean 36. Y así dejo la entrada bien cuadradita. Perfecto. Vale, bueno, vamos a empezar a edificar. La puerta saldremos en esa dirección y nos meteremos por aquí hacia el castillo. He dicho que estarán 36. Que sean unos 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esta es una mitad. Y eso es otra mitad, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 18. Vale. Fíjate, me parece más corto ese lado que ese. Bueno. Pues dicho esto, vamos a hacer una entrada a la prioridad de 6, yo creo. De 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta va a ser la entrada. Vamos a coger un poquito de madera de abedul. O sea, madera de abeto. Vale. Vale, vamos a hacer aquí una especie de entrada. Uno, dos y otro más, otro más, otro más. Venga, otro más. Otro más. Vale, vamos a hacerlo simétrico. Dos y tres, más o menos. Vale. Pum, 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 pum. Y luego por aquí. Vale, si esto es la entrada, creo que aquí tengo una torre. Crear aquí una torre. Esto tendría que ir para afuera, ¿no? Sí, cuatro, por ejemplo, ¿no? Hacer aquí para luego la ventanita. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Hacer aquí para la ventanita. Dos, tres,
4 y 5 para la ventanita. Vale, más o menos. ¿Me quedará aquí para un este de encantamiento? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Sí, ¿no? ¡Oh! ¡Justo, eh! Vale, vamos a dormir. Y seguimos. Vale, perfecto. Luego intentaré a la hora de cortar el vídeo poner lo máximo posible la cámara rápida. Pero estos momentos de pensar. O sea, aquí teníamos un hueco entre medias y teníamos 5, 5 y 5. Vale, o sea, joder, nos quedaría guay, 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 guay. Mira, os voy a hacer para que lo veáis lo que tengo pensado para hacer las cristaleras con lava, lo que me he traído los cubos de lava. Esto ahí. Vamos a dejar toda la guarrería que he ido farmeando. Vale, para esto vamos a necesitar uno de estos. Me tendría que bajar a una playa. Ir buscando algo de arena para tener muchísimo cristal. Esto seguramente sea así y esto sea así, ¿no? Sí, ¿no? Cristal de gris. ¿Has visto la textura tan guapa que tiene? Vale. Esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos aquí y esto hacemos así. Vale. ¿Ves? Parece una cristalera muy, muy, muy guapa. Vamos a cerrar esto, que no nos entren cacos. Venga, esto lo voy a hacer a cámara lenta para que lo veáis. Ah, espérate, los ladrillos del Nether. Es que tengo un problema, yo no sé si dejando un cubo entre medias ya es suficiente para que no el fuego de la lava no queme las estanterías, porque como ponga las librerías y se me queme, o sea, menuda gracia. Así que la idea que tengo es a ver si con esto consigo minimizar el impacto que tiene la lava. Pero claro, si la lava está aquí, va a tener aquí esto perfectamente, que en principio debería cubrirlo. Vale. Vamos a poner una altura de... Y luego por aquí le quiero poner unas escaleritas o algo. A ver, déjame pensar un segundo, porque esto no es tan obvio como parece. A ponernos aquí más ladrillos. Vale, pues yo creo que esto más o menos sería así. Así, una altura de 3. Ahí va. Esto sería más o menos una altura de 3. 3, más o menos. Vale. No, ahí hay que hacerlo más alto. Más alto. Vale. Entonces, así sería una altura de 3, ¿no? Una cristalera de 3. Vale. Ah, bueno, la cristalera para que la veáis. La verdad es que queda muy, muy, muy chula. Muy chula. Me parece así como de... como gótico. Como de un castillo. No me acuerdo ahora mismo de qué pared de textura lo cogí, la verdad. Como tengo tantos ya... Pero queda muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Vale, esto así. Esto así. Esto tendría que subir un poquito más. Vale. Y aquí es donde pondríamos la lava. Entonces la ventana que ilumina. Bueno, realmente no es una ventana porque por dentro no se ve. Pero que hay un efecto así guapete, ¿no? Como de lava cayendo. Y con la ventana. Esa sería un poco la idea que tengo de hacer las ventanas. Y serían 3. De ahí que me hayan faltado 2 cubos. Por torre. O sea que sería una aquí. Y haríamos lo mismo en el otro lado.
Vale, dicho esto, vamos a hacer aquí una prueba. A ver si se quema o no se quema. Y vamos a poner aquí madera. A ver si se quema o no se quema. Bueno, dicho esto, vamos a dar la cámara rápida y seguimos. Vale, y aquí pues pondré en el centro un pedestal para armaduras, supongo, ¿no? Hacer otro. Le ponemos dos, serían dos a cada lado. Cuatro. La de cuero, la de hierro, la de oro y la de... Y la de diamante. Este me parece que me sobra. Este habría que poner otra aquí, ¿no? Más o menos. Vaya con este y estaría así, ¿no? Vale. Meteríamos aquí. Joder, ¿cómo? Me como los ladrillos, ¿eh? Meteríamos otro aquí. Y meteríamos otro aquí. Sería simétrico, ¿no? A ver. Sí. Vale. Pues lo vuelvo a meter otra vez a cámara rápida. Y hacemos esto en un periquete. Bueno, y más o menos
Más o menos. La verdad es que esto es fácil de imaginar, ¿vale? No tiene ningún secreto. O sea, donde he puesto esto, irían paredes hacia arriba. O sea, que tampoco tiene mucho misterio. Esto sería una sala donde tendríamos aquí. Esto a lo mejor lo he cerrado mucho. Esto a lo mejor lo he cerrado mucho. No me gusta, no me gusta. Vamos a quitarlo. Bueno, de momento tenemos ya las dos torres. Necesitamos más cristales, ¿no? Necesitamos más cristales para esas dos. O sea, necesitamos dos cristales más. Vale. Bueno, pues está haciendo de noche. Este ha sido un vídeo muy, muy, muy largo. Ya podéis ver cómo más o menos va a quedar el castillo. Va a tener dos torres a los lados. Seguramente le meta un este encantamiento en el centro. Eso no tenía pensado, pero bueno, se me ha ocurrido ahora. Y más o menos encaja bien. Creo que incluso perfecto casi. Así que bueno, haré ahí a los lados. Esto donde estoy ahora será la entrada. Y bueno, básicamente esto será un poquito el lío, ¿vale? Bueno chicos, un placer haberos tenido aquí conmigo. Espero veros en el próximo episodio. Terminaremos el castillo y empezaremos a decorarlo. Y hasta el próximo día. Chao, 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 Colacao.